cuando llega este reparto, uno se queda absolutamente estupefacto porque ni se contempla la igualdad en cuanto al tratamiento institucional, ni mucho menos se contempla un reparto equilibrado de las pruebas. Por tanto, para nosotros es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista. Aragón lo que no puede aceptar, primero por dignidad y segundo porque no podemos perder nuestra capacidad de competir con el Pirineo catalán, la oportunidad de los Juegos, no tendría sentido que los Juegos se concentraran en una parte del Pirineo en detrimento de la otra, porque perderíamos competitividad. Es decir, Aragón, por dignidad y por esta otra razón, es decir, por mantener el interés, por mantener la competitividad de sus estaciones, no puede aceptar esto bajo ningún punto de vista. Pero vaya, en fin, me parece tan obvio, me parece tan evidente que pretender, como trata de hacernos ver el presidente del COE o la Generalitat de Cataluña, que hay equilibrio en lo que les acabo de decir, es, entre otras cosas, un insulto a la inteligencia, para nosotros totalmente intolerable. Entonces, nosotros estamos encantados de que lleve el nombre de Barcelona, pero tiene que llevar también el de Zaragoza. Presidente, por terminar con este asunto, da la impresión de que a día de hoy no va a haber juegos de invierno en España. Pero será porque hay otros que no quieren que haya juegos de invierno. Aragón quiere que haya juegos de invierno.